Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Para este capítulo 61 en el desafío 20 años. El día 61 inicia en Beta, donde Glock le cuenta a sus compañeros lo sucedido en la casa Omega al entregar el chaleco de sentencia. Por otro lado, en Alpha enfrentan el castigo en la piscina y se desencadena una pelea con Santiago, pues no deja de moverse. Por otro lado, la desafiante de la semana de Omega habla con sus compañeros y les dice que algún día podrá decir que es su amiga, por eso se siente orgullosa. Mientras que Gaspar se sincera sobre la relación que ha tenido con su padre durante toda su vida. En Beta, la mujer que los representó les cuenta sobre su pareja y se sincera sobre el duro momento en el que su familia no le permitió seguir viviendo en su casa, pues no estaban de acuerdo con que se hubiese enamorado de una mujer. Como agradecimiento por haber ganado la prueba, los integrantes de Beta le entregan una generosa suma de dinero a la desafiante de la semana, quien llora y revela en lo que lo gastará. Seguidamente, durante la llamada de Andrea Serna, Gaspar aclara que nunca hubo una alianza entre Beta y Omega. Por otro lado, los equipos se despiden de sus desafiantes de la semana y se preparan para ir al Box Negro. El Box Negro recibió a dos mujeres de Beta, una de Alpha y otra de Omega, quienes tuvieron que esforzarse al máximo para salvarse de la eliminación antes de que finalice la etapa de tres equipos y se lleve a cabo el desafío de capitanes. Las sentenciadas Glock, Caroline, Mappy y Gaspar llegaron al Box Negro a competir por su cupo dentro del desafío 20 años, ya que ninguna quería irse del reality y llegar a la nueva fusión. Las cuatro participantes se enfrentaron en una dura prueba que para ganarla se requirió agilidad, fuerza y mucha puntería. La primera en salvarse de la prueba fue Caroline. Seguidamente se salvó Mappy, para finalmente salvarse Glock. La eliminada del desafío 20 años fue Gaspar del equipo Omega. Sus compañeros se despidieron con mucha efusividad.